¿Qué tal? Bienvenidos al Almendralejo Noticias en Canal 54 Tierra de Barros en esta jornada de martes 27 de mayo de 2014. Una jornada en la que tenemos que comenzar hablándoles de una trágica noticia, un accidente que se producía esta mañana entre dos camiones en la A66 a la altura de Villafranca de los Barros. Un hombre ha fallecido, han resultado heridos de consideración menos grave en la colisión entre dos camiones en la A66 en el kilómetro 670, sentido Sevilla, a la altura de Villafranca de los Barros, según informa el Centro de Urgencias 112 de Extremadura. A las 6:58 horas se ha alertado al citado centro de este siniestro con víctimas atrapadas y el trágico desenlace de un fallecido. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada con base en Zafra, un equipo médico del punto de atención continua de Villafranca de los Barros y una ambulancia convencional. También se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y dos dotaciones de parques de bomberos de Villafranca de los Barros y Zafra. A consecuencia del accidente, además del fallecido, han resultado heridos un hombre de 63 años con crisis hipertensiva y contusión región costal y otro hombre del que no se ha facilitado la edad. Ambos han sido trasladados al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo. La A66 ha permanecido cortada al tráfico y la circulación se ha desviado por la Nacional 630, según han informado AF, fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Badajoz. Nos vamos ya por la actualidad informativa de esta jornada, de este martes 27 de mayo, y lo hacemos hablando de Caja Almendralejo, el grupo cooperativo Solventia, del que Caja Almendralejo es la cabecera. Obtuvo el año pasado unos beneficios antes de impuestos de 9,50 millones de euros. La asamblea de la entidad extremeña, que se celebraba el sábado, respaldaba por unanimidad el informe de gestión de este grupo, según una nota de prensa remitida a esta casa por Caja Almendralejo. La Asamblea de la entidad extremeña respaldó el pasado sábado por unanimidad el informe de gestión de este grupo, según una nota de prensa remitida por Caja Almendralejo. Este grupo cooperativo obtuvo un margen bruto de explotación de 23,79 millones de euros durante el ejercicio del año pasado, lo que supone un 16,41% más que en 2012, fruto de la labor en la contención del gasto y el aumento del negocio, asegura la propia nota. La tasa de morosidad se situaba a 31 de diciembre de 2013 en el 3,29%, lo que consideran muy por debajo de la media del sector, que ha alcanzado el 13,08%. Los depósitos de la clientela alcanzaron los 1.135 millones de euros, un 20,21% más que en 2012, mientras que los activos totales se situaron en 1.717 millones de euros, también un 12% más que el año anterior. Por último, la ratio de solvencia del grupo es del 18,03%, más del doble que lo exigido por la norma vigente. Por todo ello, este grupo cooperativo es uno de los más solventes del sistema financiero español, según la nota que recoge lo expuesto por su director general, Fernando Palacios, durante la asamblea del pasado sábado. Al finalizar 2013, Solventia, formado por las cajas rurales de Utrera, Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Cartella y Almendralejo, contaba con 67 oficinas, dos oficinas más que al cierre del ejercicio anterior. Estas oficinas están distribuidas en la provincia de Badajoz con 49, Sevilla con 6 oficinas, las 7 oficinas de Córdoba y las 5 de Cáceres. Más cosas que contarles en Almendralejo Noticias, en Canal 54 Tierra de Barros, en este tiempo de información. Nos acercamos ahora hasta el Centro Cívico de la ciudad, donde esta mañana se ha entregado el Premio Primilla 2014, que concede DEMA desde hace 7 años. Colectivos, institutos, personas son algunos de los agraciados en estos 7 años. De alguna manera, pues que se hayan significado en la conservación de las especies más sensibles y preferiblemente en la conservación del Cernícalo Primilla y su hábitat. El Premio Primilla 2014 ha recaído, en este caso, en las personas que componen el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura. En 2007 se instituyó este premio, siendo el párroco de la Iglesia de la Purificación de Almendralejo, Rafael Corraliza, y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, los primeros galardonados con el mismo. Al acto ha asistido el director general de Medio Ambiente del GOBEX, Enrique Julián Fuentes, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, que han acompañado al máximo responsable de DEMA, Pepe Antolín. El premio Primilla 2014 ha recaído en las personas que componen el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno
Gobierno de Extremadura. En este acto, el alcalde de Almendralejo ha mostrado su apoyo a DEMA y ha dicho que las administraciones deben estar al lado de la defensa del medio ambiente porque al final es calidad de vida para los ciudadanos. Yo, como decía, pues mis palabras breves y mis palabras de agradecimiento a DEMA, a todo lo que viene realizando ya desde hace muchísimos años en esa defensa del medio ambiente. Relacionado siempre DEMA, y uno cuando habla de DEMA, lo decía antes, pues se le va siempre pues la visualización al Cernícalo Primilla, y estos son los premios hoy que va a presentar DEMA, que son estos premios Primilla 2014, son ya 7 ediciones, es el 2007, ¿no? Que recaen los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente, ¿no? Yo, como decía, tengo que agradecer siempre pues la actividad que hace DEMA, la colaboración con el Ayuntamiento, con el concejal delegado José Antonio Regaña. Agradecer, por supuesto, la colaboración también, en este caso, de la Parroquia de la Purificación, ¿no? En esa cepa urbana, que yo creo que es algo pues a destacar, único, creo que no, único. Bueno, había otro que era un observatorio, ¿no? Pero no como cepa, ¿no? Pues algo único en Europa, y yo creo de lo cual nos tenemos que sentir pues muy orgullosos en la ciudad de Almendralejo, ¿no? Pues por esa riqueza ornitológica que tenemos, que la representamos en esa cepa urbana, y también pues por lo que supone pues ese atractivo de la ciudad de Almendralejo como el turismo ornitológico, que cada día pues está puesto más en valor, ¿no? Y eso es algo que tiene un protagonista, que en este caso pues es DEMA, ¿no? Nosotros como Administración, creo que así es, Enrique, pues lo que tenemos que estar es al lado, facilitando en la medida de las posibilidades todos estos proyectos, porque creo que al final la defensa del medio ambiente es una de las ocupaciones que tenemos que tener las Administraciones, porque recae y redunda directamente en lo que son los ciudadanos, nuestra forma de vivir, nuestra calidad de vida, y más en Extremadura, ¿no? Que si de algo podemos estar orgullosos es de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza. Posteriormente intervenía el máximo responsable de DEMA, Pepe Antolín, que ha hecho un recorrido por la historia del premio, que nacía hace 7 años y que sirve para reconocer el trabajo de personas y colectivos en pro del medio ambiente y de Cernícalo Primilla. Comentaros que DEMA creó el premio Primilla con la intención de concederlo a nivel individual, institucional o empresarial a quienes destacasen en dirigir sus esfuerzos o su apoyo hacia la conservación del medio natural y la sensibilización de las personas, y preferiblemente a la conservación del Cernícalo Primilla y su hábitat. En 2007 se instituyó este premio siendo el párroco de la Iglesia de la Purificación de Almendralejo, Rafael Corraliza, y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente los primeros galardonados. En años sucesivos se concedió a los ciudadanos de Matera, Italia, y Niños de Hinojosa del Valle, Badajoz, José María Ramírez Morán, a los voluntarios de DEMA y a la empresa extremeña de Almendralejo, Rotilux. Este año, la Junta Directiva de DEMA ha concedido el Premio Primilla 2014 a las personas que componen el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura. La intención de DEMA al conceder el premio a los componentes del equipo técnico que trabajan en el Servicio de Conservación de la Dirección General de Medio Ambiente es testimoniar el merecido reconocimiento por la labor de estas personas hacia la conservación del Cernícalo Primilla y su hábitat, además del resto de especies y espacios protegidos que existen en Extremadura. Labor muchas veces desinteresada. Durante los 24 años que DEMA viene desarrollando sus proyectos de conservación con el halcón Primilla, como lo llamaba el amigo Félix, siempre ha obtenido el apoyo de las personas que trabajan en este servicio, traduciéndose a lo largo de los años en auténtica colaboración a la hora de velar por este pequeño halcón urbano, tan valioso para nuestros campos y tan próximo a las personas que viven en ciudades, pueblos y zonas rurales de Extremadura. Estamos en disposición de asegurar que este apoyo ha redundado, en definitiva, en claro beneficio para la recuperación del Cernícalo Primilla y su hábitat de cría y alimentación, no solo en Extremadura y algunas comunidades españolas, sino también en otras regiones de Europa. Finalmente intervenía el director general de Medio Ambiente, Enrique Julián Fuentes, que ha destacado de los miembros de DEMA haber hecho de la defensa del halcón Primilla como su medio de vida en pro de la especie. Además, ha destacado que la Dirección General seguirá siempre al lado de DEMA, como lo denotan las subvenciones que se le han otorgado a sus proyectos, porque en definitiva, decía, trabajan por el medio ambiente de Extremadura.
No es muy frecuente que recibamos premios, entonces yo lo que quiero agradecer hoy es que el premio que nosotros nos das lo entendemos como un reconocimiento mutuo hacia vosotros también, por lo que es la conservación de una especie tan emblemática como es el Cernícalo primilla, que bien es cierto, lo venía comentando en el coche cuando venía hacia acá, hacia Almendralejo, que lo que vosotros habéis conseguido con algo tan específico como centrar vuestro desarrollo, incluso vuestra vida profesional, vuestro estilo de vida, en una única especie animal, en este caso un falconiforme como es el Cernícalo primilla, pues tiene todo un mérito, ¿no? Y no tiene el mérito solo por la calidad de vuestro trabajo, sino por toda la labor que desarrolláis desde hace 24 años en lo relativo a la cría, a la conservación, desde el centro que tenéis aquí en Almendralejo, pero sobre todo cumplís una labor fundamental en lo que es la educación ambiental, que muchas veces hemos hablado de ello, la importancia que tiene de inculcar a los menores, a nuestros menores, lo que es los valores de querer y amar a la naturaleza y sobre todo la formación en educación ambiental de nuestro año que viene o en la próxima edición. Estoy convencido de que con vuestro conocimiento y con vuestro tesón pues vais a conseguir el premio que otorga la Comisión Europea sobre la Red Natura. Habéis trabajado igualmente en dos proyectos LIFE y deciros también y tenderos la mano del proyecto LIFE que, como has comentado anteriormente, que está elaborando la Dirección General de Medio Ambiente a través del Servicio de Conservación de la Naturaleza sobre cepas urbanas, que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Si vosotros lo estimáis conveniente, pues las puertas de la Dirección General están abiertas para vosotros y, sobre todo, para que juntos podamos conseguir logros importantes a nivel de proyectos europeos en materia de conservación y en materia de cepas urbanas. Es decir, también que la colaboración de la Dirección General de Medio Ambiente con la Asociación DEMA es continuada en el tiempo y que en el último año cerca de 26.000 euros fueron las ayudas directas en una subvención nominativa por un importe de 11.550 euros y otra por procedimiento de concurrencia competitiva por importe de 15.479 euros. Hay un concurso abierto ahora mismo, se va a resolver en los próximos días y estoy convencido de que con la calidad de vuestras propuestas seguramente podremos renovar esa dotación económica. Seguimos en Almendralejo. La recién nombrada concejala de Cultura, Lola Lázaro, ha presentado esta mañana la programación de la Ruta Literaria del Romanticismo, que este año va a coincidir su comienzo con el final de la Feria del Libro. Nos informa Gloria Delgado. Comentábamos hace algunos días, la novena Ruta Literaria del Romanticismo se realizará en Almendralejo el próximo 7 de junio. En su primera intervención como concejala de Cultura, Lola Lázaro ha señalado que su intención es que la cultura de Almendralejo tenga el lugar que se merece, tanto dentro de Almendralejo como a nivel regional. Con respecto al romanticismo, su objetivo es que esta ruta sea una cita ineludible dentro del calendario cultural de la época estival en Extremadura. Desde la Concejalía de Cultura e intentaremos que todo lo que es la cultura de Almendralejo tenga su sitio en el lugar que se merece, no solo dentro de Almendralejo, sino también a nivel regional. El objetivo que nos hemos marcado es conseguir que la Ruta Literaria del Romanticismo sea una cita ineludible dentro de lo que es el calendario cultural del periodo estival en Extremadura. El objetivo marcado se pretende conseguir puesto que hemos querido unir lo que es la Feria del Libro, que sabéis que se celebra del 3 al 6, la Ruta Literaria, que sería el sábado 7, y el fin de semana del Cava, que es una actividad cultural y enológicas. Dentro del programa de actividades que engloban la novena Ruta Literaria del Romanticismo, destaca la hora de comienzo de la primera actividad. La primera actividad será a las 12 de la noche del viernes día 6 y se trata de un recorrido nocturno por los rincones más románticos de la ciudad, mientras se pone en escena el poema El reo de muerte, recitado por Gloria Jaramillo. Las personas interesadas en esta actividad deberán inscribirse previamente en la oficina de turismo. Como novedad, debo destacar que, si os dais cuenta, la hora en que comienza la ruta literaria comienza a las 12 de la noche del propio sábado, es decir, de la noche del viernes al sábado. La actividad programada se llama Noche de Ánimas, y sería un recorrido nocturno por los rincones más románticos de Almendralejo. A través de la voz de Gloria Jaramillo, pues se va a escenificar el poema El reo de muerte. No cuento nada más, pero esta actividad tiene determinadas sorpresas que creo que son bastante interesantes. Comunico que es necesario inscribirse a todas las personas que quieran asistir y que lo pueden hacer desde ya en la oficina de turismo. Otra novedad de esta ruta es que contaremos con un batallón de la recreación de la Batalla de la Albuera para realizar el homenaje a Francisco Fernández Golfín,
que se realizará a las 12:30 de la mañana en la fachada de la Casa Palacio del Marqués de la Encomienda en la calle Ricardo Romero. Otra novedad importante, aparte ya de la hora que, como he dicho, de comienzo de la ruta literaria, sería que este año vamos a contar con un batallón de la Albuera, que va a colaborar en el homenaje a Francisco Fernández Golfín, que se va a realizar en la calle Palacio, y que nuestro querido compañero y también colaborador Manuel Lancharro pues va a recitar el poema a la muerte de Torrijos, que le escribió José de Espronceda a su amigo Torrijos, al general Torrijos, perdón. Por último, Lázaro ha comentado en qué consistirán el resto de actividades, que comenzarán con un cortejo de época que recorrerá las calles más emblemáticas de la capital de Tierra de Barros y cuyo broche de oro será un baile de sociedad en el Salón de Actos del Obrero Extremeño a las 11:30 de la noche. El sábado a las 11 de la mañana pues inicia lo que es el cortejo de época. La primera actividad sería a las 11:30 de la mañana aquí en la puerta del Ayuntamiento. Los niños de 5 años del Colegio Antonio Machado pues nos van a recitar el tan famoso poema de la canción del pirata de Espronceda. A las 12 de la mañana llegaríamos a lo que es el Parque de Santa Clara y allí pues sería el poder ver el duelo a pistola. De 12 a 2, en el mismo ayuntamiento, la guardería Güeña pues va a poner en marcha una estampa costumbrista de recreación de una escuela de párvulos del siglo XIX. A la misma hora también, de 12 a 2, en el Parque de Padres, el grupo Scout pues también va a poner en marcha y va a poder pues eso, entretener a los más pequeños con juegos populares. Seguimos después a la 1 con el homenaje poético a Espronceda y a Carolina, pero eso ya será en el Parque de Espronceda. A la 1:30 también en el mismo escenario, pues la Asociación Abasal recreará bailes de época. A las 7 tendríamos la tertulia literaria con la colaboración de las Amas de Casa y la Asociación Cultural Ventana Literaria. A las 8 la actuación flamenca de Carmen La Parreña en el Espronceda, en el mismo escenario. Y a las 9 pues la representación de la zarzuela, el dúo de la Africana, en el Teatro Carolina Coronado. A las 11:30 pasaríamos al Obrero Extremeño, como broche ya para finalizar la ruta literaria, se va a realizar un baile de época. Les hablamos ahora de semáforos, porque el Ayuntamiento de Almendralejo va a instalar un sistema de semáforos en la zona de la calle Villafranca, Tercio y Santa Marta, que se regulará mediante GPS, dependiendo de la intensidad del tráfico. La Delegación de Tráfico, recogiendo las quejas y sugerencias tanto de vecinos como de conductores por el funcionamiento semafórico del cruce de las calles Villafranca, Tercio y Santa Marta, tiene previsto instalar un sistema novedoso de coordinación mediante GPS de instalaciones semafóricas en nuestra ciudad. Con la futura instalación se conseguirá ajustar los tiempos de las distintas fases de los semáforos de acuerdo a las intensidades de tráfico de las distintas vías. Habrá un mayor espacio de tiempo en la secuencia completa, pasando de 90 a 110 segundos, distribuyendo conforme a las necesidades de la circulación, consiguiéndose, por ejemplo, que la fase verde de la calle Villafranca se aumente conforme demandan los conductores. Igualmente se regulará mediante un nuevo semáforo para peatones el paso existente de la carretera Santa Marta, cruce con la calle Santa María de Cora, todo ello con el fin de garantizar la seguridad de los peatones. Más cosas que contarles en Almendralejo Noticias en esta noche de martes. Nos vamos en este caso a hablarles del grupo rociero almendralejense Cosita Buena, que ha emitido una nota de prensa, un comunicado en el que han querido pues anunciar el segundo premio a la mejor sevillana de 2014 con el tema Mare Mía del Rocío en el concurso organizado por la web Radio Rocieros, perdón, en el mundo. .com y colaborando con la web radiosevillanas.com. Han querido agradecer, como decíamos, el apoyo de los almendralejenses, que han hecho que sea la segunda canción más votada con 1.402 votos. En el comunicado muestran su interés de hacer partícipes a todo Almendralejo del segundo premio conseguido en el concurso para elegir la mejor sevillana rociera de 2014 dentro del apartado de coros rocieros, concurso organizado por la web rocierosenelmundo.com con la colaboración de radiosevillanas.com, donde han participado con la sevillana titulada Mare Mía del Rocío, con letra y música de Francisco José Pavón. La sevillana también ha sido la segunda con mayor votación de todo el concurso en todas las categorías, con 1.402 votos. Tan
solo superada por el ganador en el apartado de coros rocieros, el coro rociero de la Hermandad del Rocío de Benidorm, con 1.582 votos, siendo estas las dos canciones más votadas de todo el concurso. Desde el coro rociero Cosita Buena, dice el comunicado, queremos dar las gracias a todos y cada uno de esos 1.402 votos que hemos conseguido, que para nosotros son 1.402 muestras de cariño hacia Cosita Buena, de toda esa gente que nos sigue, nos anima, nos quiere y nos respeta, haciéndonos llegar el cariño y apoyo de nuestros vecinos, paisanos y seguidores de nuestra querida ciudad de Almendralejo y de otros puntos de la región y del país. Y antes de irnos a por el mundo del deporte, una nota de actualidad, decirles que la delegación del cementerio informa que a partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, el horario del cementerio va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Como decimos, cambia ese horario del servicio de cementerio a partir del 1 de junio. Y hoy en el tiempo de deportes vamos a ir a recordar algunos de los mejores momentos de una entrevista que realizaba nuestro compañero Juan Cortés, del programa Más Allá del Deporte, al presidente de la Extremadura Unión Deportiva, a Diego Madera. Una entrevista en la que se ha valorado la temporada que acaba de terminar, se hablaba también de esos comienzos de la Extremadura Unión Deportiva y se han dado pistas sobre el nuevo proyecto deportivo que será presentado en 10 o 12 días. El apoyo de la gente, de los aficionados, fue uno de los soportes imprescindibles para que este proyecto se hiciera realidad, asegura Madera, un proyecto que evitó el fin del fútbol como lo conocemos en la capital de Tierra de Barros. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para lograr el ascenso. Se lo debemos a la afición, pero no es fácil, comentaba Diego Madera, aunque tampoco imposible. Tenemos el mejor patrimonio, que es la afición, y eso nos mueve a la hora de trabajar pensando en lo más alto. Durante ese verano del 2007, pues con mi amigo Manolo Franganillo, charlando un poquito de que todo tenía aviso de que íbamos a hacer los domingos, de que no iba a haber fútbol en Almendralejo, estuvimos al habla con Pedro Nieto y con Ramón Ruiz. Parece ser que la cosa pues pintaba muy mal, tenían 6 futbolistas a pocas vistas de empezar el campeonato, y nosotros le solicitamos de hacernos cargo de un equipo que había de muy reciente creación, que era la Fundación Club de Fútbol Extremadura, pues para tratar de que no se pierdan los colores azulgrana, de que ese sentimiento no se pierda, de que los chavales pudieran jugar a fútbol. Bueno, ellos no aceptaron la propuesta y ante la posibilidad de que no hubiese fútbol en Almendralejo, pues tomamos la determinación los dos de tirar para adelante, siempre pues tirando de amistades, presentando el proyecto, pues la verdad que fue muy ilusionante, ¿no? La gente se sintió identificada, demostró que quería fútbol y bueno, a partir de ahí pues fue ir sumando gente, sumando fuerzas y creciendo, y bueno, hasta el día de hoy son 7 años donde hemos probado todos los sinsabores del fútbol, las alegrías, las tristezas, en forma de descenso o en forma de un descenso, de un ascenso truncado como hemos tenido estos años anteriores, y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? A unar fuerzas para conseguirlo, ¿no? Porque creo que Almendralejo se merece que el equipo esté en segunda división B, que la afición te lo pide y esperemos que seamos capaces de conseguirlo. El máximo empeño vamos a poner igual que siempre y bueno, sobre todo que nos apoyen. Tenemos un patrimonio que es muy grande, que es la afición. La afición es lo que te mueve y lo que genera, porque jugar en un estadio prácticamente para 15 o 20 personas, pues no te llama, ¿no? No te llama porque no ves que la gente vibre con tus hazañas deportivas, ¿no? Aquí lo hay, y lo que hay es que tratar de también a esas personas que han sido un poquito más reacias y a lo mejor se han fijado un poquito en las siglas, pues que tratar de llamarles a su puerta para que vuelvan, es lo que estamos haciendo, lo que vamos a basarnos, y que se sientan parte también importante del club, ¿no? Es lo que vamos a intentar, o sea, que se trate de recuperar eso y que volvamos, quizás no a las entradas de este año, que han sido más flojas de público, entre 700, 800 aficionados, que volvamos a esos 1.500, 2.000, y bueno, y ojalá fuera pues también un boom como ha sido en Mérida, o vivamos pues partidos como el que vivimos aquí el año pasado, con el Granada, con 9.000 personas en el Francisco de la Era, en una de las mejores entradas que ha tenido ese campo después de remodelarse, donde vibramos hasta el final. No pudo ser, es una pena, pero sí es cierto que ahí pues sientes la importancia y luego también pues la repercusión que le das a tu ciudad, porque a nivel futbolístico y en páginas deportivas y de todos los lados, de medios de comunicación, de fuera de la región, pues estás
ocupando portada, hay viajes aficionados y creo que todo eso va teniendo también un retorno en pos de que a Mendalejo, los negocios y en sí toda la sociedad, pues vayamos creciendo, ¿no? En cuanto a la valoración de la temporada, decía, empezamos mal y terminamos mal. Así calificaba el presidente de los azulgranas la temporada que acaba de terminar. En esas declaraciones decía que de todas formas se ha hecho una muy buena segunda vuelta, aunque sí es verdad que ha habido partidos en los que teníamos que haber puntuado sí o sí. Y eso, más las lesiones y tener una plantilla corta, ha hecho que el balance sea malo. Al final define la temporada como fracaso. Empezamos mal y terminamos mal, ¿no? Es cierto que se hizo una plantilla muy ilusionante, hubo a nivel regional en un programa deportivo que hay radiofónico, pues se hizo una encuesta entre los 20 entrenadores o 21 entrenadores de la categoría, 19 apostaban por este club, o sea que buenos mimbres en teoría había, y es cierto que bueno, desde el principio, desde la pretemporada, el equipo no funcionaba, había algo raro, había gente pues, que a lo mejor venía con cierto postín y no dio el esfuerzo o no supo transmitir esa veteranía, ese grado de calidad para el que venía, quizás más relajado, como que venía un fútbol muy humilde y que simplemente con poquito esfuerzo iba a sobresalir. Otros que a lo mejor han estado un poquito anclados en el pasado, todavía pensando en esa fase de ascenso, en ese entrenador que es cierto que ha dejado huella en muchos futbolistas por su capacidad de trabajo, como es el caso de Agustín Izquierdo. Y luego pues que no llega a funcionar, ¿no? No llega a funcionar ni durante la pretemporada ni los tres primeros partidos, incluso ese partido de Copa con Albacete. Había que dar un giro tratar de dar un giro de 180 grados. El equipo estaba mal anímicamente, la afición estaba mal anímicamente, nosotros estábamos mal anímicamente y había que tratar de dar un golpe de efecto y lo buscamos con Adolfo. Sí es cierto que el equipo físicamente tampoco, o sea, la pretemporada no fue lo que tuvo que ser del equipo, tardó en coger esto y bueno, eso te influye a problemas económicos porque no te sale la campaña de abono. Aquí hay muchos aficionados que esperan hasta el final, bien porque su ingreso a lo mejor lo van a tener con temas de recolección tanto de uva como de aceituna. Y bueno, pues quita esa ilusión, hay una merma de esto, ya hay un malestar general cuando no te acompañan los resultados y gente que decide irse. Hemos hecho una gran segunda vuelta con algunos partiditos, aunque no sirva de excusa, pero con decisiones arbitrales que nos han impedido sumar algún puntito más, y luego hemos tenido pues unos rivales que han sido muy fuertes. Yo creo que al final el balance es malo, no sé si llamarlo fracaso, pero creo que sí podría ser, porque este equipo estaba hecho para otra cosa, no para haber terminado ahora en mayo, y bueno, aprender de los errores, o sea, no queda otra cosa. Esto es fútbol, es deporte, y algunas veces estás arriba y otras veces estás abajo, y cuando hay que ser más fuerte, sobre todo, es cuando estás abajo, porque arriba es muy fácil que te regalen los oídos toda la gente. Ya se está trabajando en un nuevo proyecto, un proyecto social que queremos que atraiga el mayor número de aficionados al campo. De momento la parte deportiva está paralizada, prevemos presentar el nuevo proyecto en unos 10 o 12 días, comentaba el presidente de los azulgranas. Y sí, estamos trabajando, que en breve va a salir, en darle una estructura más sólida al club, o sea, un poquito más sólida, con los departamentos muy claros e independientes, y un club tratando de que esté el máximo tiempo abierto al socio, con un horario fijo también, y sobre todo trabajando en un proyecto social, que es como te comentaba al principio de esta entrevista. Ese proyecto social va para recuperar al aficionado que este año pues ha sufrido una decepción, que ya viene provocada por la del año anterior aquí, el Día del Granada. Ese aficionado que todavía no se ha sacado el abono, pero a lo mejor algún día puntualmente ha ido al fútbol porque, bueno, partidos que son vistosos, como son fase de ascenso, pero quizá por ese resentimiento mirando las siglas, no mirando el club como Extremadura, sino mirando si es CF o es UD. Esa juventud que a lo mejor no tarda en arrancarse y va muy intermitentemente al campo, ¿no? Bueno, pues vamos a basarnos en tratar de aunar el máximo número de fuerzas posible, con una directiva que esté conformada no solamente por gente que está actualmente ahora, sino gente de peñas, gente de peñas del pasado, gente de fútbol del pasado, porque también te pueden aportar esa sabiduría, esos valores y esa forma de actuar que dio tantos éxitos también anteriormente al fútbol en Almendralejo. Y bueno, nosotros queremos presentarlo de aquí a
cuanto nos terminen una serie de materiales que tenemos encargados, en torno a 10-12 días, ¿no? A partir de ahí trabajando. Y bueno, y una vez que ya esté todo decidido, si es cierto que la parte deportiva no está paralizada, hay algunos puntales con los que sabemos que esté el entrenador que esté, o el de ahora, o el que venga, o el que se decida entre la gente que lleve esa parcela, que van a contar siempre con esos futbolistas, porque además son golosos y están recibiendo ofertas de otro sitio, ¿no? Ellos se sienten identificados, se sienten en deuda y algunos se quedarán. Pero también tiene que tomar esa decisión, no solamente él, sino también el responsable, que al final pues tiene que llevar este barco a buen puerto. En cuanto al técnico, decía que todavía no se sabía quién será, que está claro que Adolfo Muñoz está en la lista, pero no se va a hacer rápido y corriendo. Es uno de los nombres que está, y actualmente cada uno da su opinión. Lo que sí es cierto, lo primero que se está creando es un departamento que elabore esos informes, como se han hecho otras veces, pero ya más independiente, y ya vengan con una serie de candidatos donde tengas que ver los pros y los contras, ¿no? Los pros, normalmente muchos de ellos, pues hay entrenadores que aquí no han venido por cuestión económica, ¿no? Porque tienen un caché muy alto. Sí es cierto que lo que queremos es alguien que conozca el fútbol extremeño, que conozca al futbolista extremeño, que tenga dotes de mando, que sepa lo que es el fútbol en Almendralejo. O sea, que aquí no vale de estar sentado y comiendo pipa, que aquí la afición es exigente, y que sepa manejar esa presión de que el equipo tiene que estar arriba. Hay varios nombres, y cuando esté terminado este proyecto económico y deportivo y sepamos qué es lo que se puede ofrecer o no ofrecer en base a, pues, a unas previsiones en abonos, en publicidad y demás, pues tomaremos decisiones. Pero bueno, lo de los abonos más o menos lo sabe, porque es estable en todos los años. Trataremos de subirlo, pero el tema publicitario pues es difícil cuando llamas a las puertas de las empresas que te atiendan, porque bastante tienen con atender el día a día de las obligaciones que tienen, ¿no? Por esto. Pero bueno, ya tenemos cierta experiencia en eso, ¿no? En sacar recursos debajo de las piedras, o a lo mejor en vez de centrarte en uno, buscar a 30. Por si falla uno de los 30, no es lo mismo que si te falla uno solo, ¿no? Desde el 2007, por desgracia, la economía ha ido para abajo, y también te ha dado una forma de trabajar que creo que nos vendrá bien cuando esto parece ser que ya está repuntando. Y bueno, si hemos sabido gestionar esos recursos con poco, pues cuando venga esa bonanza, pues esperemos que seamos también de la misma forma administrarlo convenientemente. Sí. Con voz firme, decía que lo que sí tienen claro es que el equipo que se forme será para volver a la segunda división B, que no se puede bajar el listón. Eso es bueno para el fútbol, para la afición, para la cantera, para todos. La fase de ascenso hay que jugarla sí o sí, comentaba Diego Madera, que en sus palabras ha querido agradecer a los directivos que han estado y están en el Extremadura Unión Deportiva, porque no ha sido fácil llegar hasta aquí. Nosotros, el club está abierto, o sea, es más, estamos buscando y llamando a puertas para que vengan aquí a formar parte de la directiva. Va a haber gente nueva dentro de la directiva, y gente que es cierto que cuesta convencerlos a muchos, pero que queremos gente que esté representada dentro de distintas parcelas de la sociedad, pues para que el club sea fuerte, y ojalá viniera alguien y le gustara el puesto mío, porque también pasa a un segundo plano y vives el fútbol quizás más como te gusta. No más como te gusta, porque ahí en los palcos no se ve bien el fútbol, sobre todo en partidos importantes, porque bueno, es cierto que te vienen representantes políticos y demás, algunos no están tan puestos en la materia, y tú en esos momentos por lo que no quieres hablar, lo que quieres es gritar, lo que quieres disfrutar con tu equipo, dale ese aliento para que consiga eso. Y bueno, al final muy bien, y sobre todo agradecimiento a todos los directivos que han estado, los que están, los que van a venir, y bueno, y también yo también darles las gracias a Fran Garillo, ¿no? Que ha sido, pues, a lo mejor la persona con lo que más hemos llorado, hemos sufrido, y bueno, y con el que iniciamos en este proyecto, ¿no? Y nos vamos ya en Almendralejo Noticias, en este tiempo de información, a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana miércoles cielos con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos, más probables en el norte, donde podrían ser localmente moderados e ir acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en ligero descenso. Los vientos serán del oeste y noroeste flojos a moderados.
Y no hay tiempo para más en Almendralejo Noticias, en Canal 54 Tierra de Barros, en esta jornada de martes 27 de mayo de 2014. Hoy nos vamos a ir con imágenes de la música en la calle, una de las actividades que desarrolla y que organiza el Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo y que tuvo su primera actividad el pasado viernes a partir de las 7 y media de la tarde en el atrio de la Ermita de la Piedad con esas imágenes y recordándoles que esa actividad de música en la calle vuelve el jueves a las 7 y media en ese atrio de la Ermita de la Piedad. Nos vamos. Mañana volvemos con más cosas que contarles. Buenas noches.